vas para allá, has tenido tirón, ¿eh? Con el día que está y no sé qué, has tenido tirón, Antonio, o sea que... ¿Será porque había hecho una buena promoción? O te la has hecho tú durante mucho tiempo, ¿eh? Arratsaldeon guztioi, eskerrik asko etortzeagatik, muchísimas gracias por venir, como siempre les digo, a una nueva actividad, a un nuevo coloquio taurino, como no podía ser de otra manera hoy con un invitado de lujo. Pedirles disculpas por esta voz aguardentosa, pero como saben ustedes, acabamos de llegar de Madrid y yo creo que la emoción de esa faena del Cid que hemos visto el viernes, aunque no fue capaz de rematarlo con la espada, pues todavía nos ha afectado y todavía seguimos, como les digo, con esta voz. Vamos a empezar con... Sí, hoy, muy sencillo, lo recordatorio, simplemente decirles que el día 22 de noviembre tenemos una magnífica cena, baile de gala que yo les prometo y les aseguro que va a ser diferente a todo, que va a ser divertidísima. Lo que no les puedo asegurar es que tengan plaza, porque ya, pese a que prácticamente no lo hemos anunciado, ya tenemos un montón de gente apuntada, así es que, como siempre hago, les aviso a ustedes que son gente presencial, les aviso para que no tengan problemas luego y se puedan apuntar ya. Como saben, será en el Hotel Domine y en este caso los beneficios irán destinados a ACOBI, una asociación de padres vizcaínos, que traen con muchísimo esfuerzo a los niños y niñas de Bielorrusia afectados por la tragedia de Chernóbil. Lo vamos a pasar muy bien, ustedes verán. Y empezamos a meternos en materia. Como ustedes saben, en estas fechas, una vez pasado el calentón de Astenagusia y el lío de esos días, solemos celebrar este coloquio, el coloquio posferia, que denominamos, en el que analizamos o comentamos, en base sobre todo a los recuerdos, porque claro, han pasado ya 2 meses y algunos la memoria no la tenemos demasiado bien. En base a los recuerdos, digo, comentamos lo sucedido o las impresiones que cada uno de nosotros hemos sacado de nuestra querida feria, de la feria de Astenagusia, de nuestras corridas generales. En esta ocasión hemos ampliado, hemos pensado que para un mayor interés de todos ustedes y atendiendo a la situación de la fiesta, a la situación de nuestra afición, debíamos tratar no solo la Feria de Bilbao, sino que además debíamos de hacer un repaso a toda la temporada, fijándonos en las grandes ferias de España y de fuera, y también, y fundamentalmente, al momento actual de nuestra fiesta y al futuro de la fiesta de los toros. Para ello, hemos querido contar con un crítico taurino que respeta a todos sus compañeros, pero que se diferencia de ellos, de muchos de ellos, no de todos, y él no lo va a decir, pero lo digo yo, se diferencia de muchos de ellos, decía, por su honestidad, por su sinceridad, por su integridad y por su rigor, en definitiva, por decir las cosas tal y como las siente, tal y como las piensa. Él dice que también tiene un precio, pero que debe ser tan alto que nadie se lo ha ofrecido. Estamos con Antonio Lorca, periodista sevillano, crítico taurino del País, y como presentación de este hombre, me van a permitir que les lea lo que él dice de sí mismo. Es así, dice, amante del toro en el campo, en la plaza y en el plato. Hijo del capitán Trueno, venera a los héroes de carne y hueso, ya vistan de oro o de plata, vayan a pie o a caballo. Por favor, no le digáis a mi madre que soy periodista. Ella, orgullosa de mí, cree que soy banderillero. Antonio, buenas noches, bienvenido, muchísimas gracias por acudir sin ningún tipo de problema a la llamada del Club Cocherito y por estar en esta casa que desde ya es la tuya. Si te parece, y como tenemos muchos temas por delante, muchos, entramos en materia y empezamos por Bilbao. Yo sé que Antonio, y
os lo cuento a vosotros, Antonio no ha cubierto en directo la feria de Bilbao y él preocupado, así me lo contaba, ¿no? Y él, que no se lleve el público una decepción porque yo no la he cubierto en directo, pero sí nos consta, y él así me lo dice, que está preocupado, lógicamente, como no podía ser de otra manera, de la prensa, de la televisión, y de esa manera ha seguido esta pasada feria de Bilbao. Desde ese punto de vista, desde el punto de vista crítico, desde el punto de vista periodístico, de alguien que no lo ha seguido en directo, pero que sí ha estado preocupado por ella, sí nos gustaría, Antonio, que nos dieras unas impresiones generales de lo que tú hayas podido ver este año y de lo que consideras que pueda ser la Feria de Bilbao. Hola, buenas noches. Yo le había pedido a Enrique algo que seguro se ha olvidado. Le había pedido hacer el paseillo en este club. Y yo les pido permiso, Enrique, claro, a todos ustedes, para hacer el paseillo. Concédanme 3 minutos. Quería contarles una historia. Una tarde de invierno, llegué a mi casa, después del trabajo, encendí la televisión y vi que estaban retransmitiendo un partido de rugby del torneo Cinco Naciones. Me llamó la atención que estaba diluviando. Llovía tanto que difícilmente se podía distinguir el balón entre el agua y el barro. Y no se me olvidarán las palabras del comentarista, entusiasmado con el partido, que insistía que era tal la emoción que se estaba viviendo en el campo, que los espectadores preferían calarse hasta los huesos antes que perderse un espectáculo tan interesante. Cogí el teléfono y llamé a un amigo, también crítico taurino, y le dije, conecta la segunda cadena. Pero si es un partido de rugby, me dijo. Sí, pero ¿ves la pasión que están viviendo los aficionados? ¿Ves el chaparrón que está cayendo y que nadie se mueve de su asiento? Esa es la emoción que tanto echamos de menos en los toros. La emoción que brota cuando eres testigo de algo tan fuerte, que te llega tan dentro, que por nada del mundo estás dispuesto a perderte. Y así fue como yo me tragué mi primer y único partido de rugby de mi vida, porque yo tampoco estaba dispuesto a perderme. He aquí, por tanto, el primer mandamiento de mi credo taurino. Yo creo en la emoción por encima de todas las cosas. Y el segundo, creo en el toro contra pío, bravo, fiero, de encastada nobleza. El toro que impone respeto. Creo en el torero valiente y artista, poderoso y dominador. No tengo un torero predilecto, pues muchos, figuras consagradas, diestros que aspiran a serlo, otros que nunca llegarán, novilleros que empiezan, banderilleros, picadores, e incluso algún arenero, monosabio, cabestrero. ¿Saben ustedes que todo el que pisa un ruedo se siente torero en lo más hondo de sí mismo? Muchos, digo, me han emocionado. Creo en los públicos sabios, exigentes, generosos, intolerantes con el fraude, capaces de disfrutar con una suerte de varas que resucitara o emocionarse con un quiriquiquí o un recorte de pellizco. Y estos mandamientos se encierran en uno solo. Amarás la fiesta de los toros y la emoción que generan el toro bravo ante un torero poderoso y artista. Si todos los que disfrutamos con ella estamos unidos y trabajamos por la permanencia de un espectáculo único y singular que nos identifica como realidad social, la tauromaquia permanecerá para siempre entre nosotros. ¿Y este cuándo se divierte? Puede pensar alguno de ustedes. Esto mismo decían en Sevilla los sevillistas a los béticos cuando coincidieron en el tiempo una de las épocas oscuras de Curro Romero y una temporada no menos negra del Betis. Si tú eres currista y bético, ¿tú cómo te diviertes? Pues a pesar de todo, este es mi credo. Este es el que me han enseñado, el que añoro cada tarde cuando me siento en un tendido y con el que disfruto cuando un instante fugaz, a veces imperceptible para los sentidos, se convierte en emoción. Hasta aquí el pasillo. Os saludo a todos y que Dios reparta suerte. Muchas
Muchísimas gracias, Antonio. Como te decía antes, bienvenido. Con ese credo que ya apunta a maneras, creo que vamos a tener una tarde interesantísima. Volvemos a lo de Bilbao. A través de la prensa, a través de la televisión, de esa manera indirecta en la que tú lo has podido seguir a través de compañeros, ¿qué pasa con la Feria de Bilbao? ¿Cómo la has visto? Pues mira, antes de nada tengo que darle las gracias al Club Cocherito por invitarme a este acto. No en vano, este club es uno de los santuarios de la afición taurina. Así me lo enseñó el recordado Joaquín Vidal, para quien tengo en este momento un recuerdo muy especial. Y además quiero deciros que cometéis conmigo un error, un gran error, tan grande como generoso. Porque habéis invitado a que hable de toros a una persona que no ha visto toros en Bilbao. ¿Cabe mayor herejía? De todo ello me acuso ante todos ustedes. Y en mi descargo solo puedo decir que no ha sido por falta de intención, sino por esas circunstancias de la vida que, sin pretenderlo, te apartan de lo más natural, de lo fundamental. Y lo natural y fundamental en el mes de agosto es estar en Vista Alegre. Tanto es así que no me consideraré crítico de los pies a la cabeza hasta que no me moje de verdad en los tendidos de esta plaza. No pierdo la esperanza de verdad de venir algún año y disfrutar junto a mi compañero Álvaro Suso, que con tanto acierto analiza en El País la Feria bilbaína. Después de este preámbulo, yo solamente puedo deciros que uno de los aspectos que más me llamó la atención de la Feria de Bilbao es que ninguna tarde se puso el cartel de no hay billetes. Creo que ese es un dato para la reflexión de los empresarios de la plaza y de todos los aficionados a los toros. Bilbao merece que la plaza se llene. Creo más, los carteles de Bilbao merecían que la plaza se llenara. De los triunfadores, no voy a entrar en los fracasos, de los triunfadores me gustaría señalar y destacar a Fandiño. Creo que Fandiño es un torero con enorme futuro. No ha tenido la suerte que creo que todos le deseábamos en la Feria de Otoño, pero creo que es un torero que hace apuestas heroicas y eso al final tendrá su recompensa. Quiero destacar a Juan del Álamo, un torero en el que tengo puesta toda mi confianza como aficionado. Y quiero destacar a Urdiales, un torero que creo que todavía no ha bajado por Despeñaperros. Ojalá lo contraten en Sevilla y pueda demostrar allí que es un torero heroico y valiente. Esto es lo que honestamente puedo decir de la Feria de Bilbao. Yo, siguiendo un poquito, y ya sabéis cuál es mi línea, de dar simplemente pinceladas generales, porque además me consta que Javi va a analizar la feria un poquito más a detalle, porque entre otras cosas tiene mucha más memoria que yo, la verdad es que me acuerdo de la última feria igual que de la del año 2012, o sea que... pero simplemente pinceladas generales, yo os diré que yo no he visto esa feria de sobresaliente que algunos han aplaudido. Permitirme que es lógicamente aquí opiniones generales y sobre todo personales. Yo no la he visto una feria muy interesante, en la que me he divertido, no podía ser de otra manera, soy aficionado a los toros y me divierto siempre que veo los toros, en cualquier plaza y con cualquier cartel. Pero yo no la he visto de 10, ni de 9, ni de 8. Como dice Antonio, aquí se aplaudieron con las críticas y con las carencias que criticamos, se aplaudieron los carteles de la Feria de Bilbao 2013. Y se le puso la nota del notable. Bueno, yo con lo que vi, si pudiera llevarlo a números aritméticos, a matemáticas, que por suerte no podemos llevarlo, porque si no esto sería un desastre, pues a mí no me sale el punto del notable. Pero sí es cierto que vi muchas cosas interesantes. Otras no tanto. Y otras que no tenían que haber pasado nunca en Bilbao. Vi como una corrida interesante, la corrida de la Quinta, del primer domingo, y además con una actuación digna, valiente, de los toreros que integraban el paseo, de Manuel Escribano, de Luis Bolívar y de Rubén Pinar. Fue interesante. No fue una corrida completa, fue interesante.
También me pareció interesante el lunes que ya hacía falta que nos metieran un cartel para llenar plaza. Como también dice Antonio, no se llenó nunca la plaza de Bilbao durante toda la semana. Es cierto que la crisis está haciendo estragos, pero algunos, y Antonio, no sé si queriendo o sin querer, les ha llamado empresarios a los que están aquí en Bilbao. Y aquí siempre les llamamos junta administrativa. A ver si es que van a ser empresarios. Pues no, no sé. Cada uno que lo que piense. Me gustó la corrida de García Grande en ese punto de interés. Digo, no como corrida completa, pero sí en ese punto de interés. Terrible lo del Pilar, una pena. Le queremos mucho al Pilar. Llevaba 2 años seguidos recibiendo el premio al toro más bravo. Para mí fue una terrible corrida. Que además se acabó de redondear con ese mano a mano catastrófico del Julio Manzanares, que se repetía, no sé si ya si 15 días después en DAS o 15 días antes. No sé, debe ser el mano a mano del año. Nada original y encima vienen a pasárselo bien. El miércoles volvemos a un tema interesante con Alcurrucén. Pues sí, una corrida interesante y también la del jueves, Jandilla. Fuente Imbro, para echar para atrás y para pedir el libro de reclamaciones. Y mucho más con lo que ellos argumentan, con lo que él argumenta al día siguiente. Y dice, no, pero si es que mis toros ya sabíamos que cabía la posibilidad de que vinieran enfermos, coño. Si usted sabe que va a venir enfermos, por lo menos traiga. Bilbao es muy serio. Usted Bilbao no puede venir con un mínimo de duda, no puede venir. Y además, si usted viene y lo trae, ¿dónde reclamo yo la parte de mi abono? Es decir, esto no puede ser así. A Bilbao no se puede venir con dudas, ni los ganaderos, ni los toreros, ni los empresarios, ¿qué dice Antonio? Lo de Adelaida, pues algo parecido, y lo siento en el alma, pero algo parecido. Usted, señor Fernando, usted tiene que tener mucha más seguridad cuando se presenta en Bilbao, que se lo estábamos pidiendo, además. Y además le voy a decir una cosa, es usted el punto que con el que nos quieren tapar determinados empresarios a los taurinos. No, es que ya os traemos a Adelaida. No, mira, que no, que Adelaida, estamos encantados de ver una ganadería nueva aquí, pero que no es realmente lo que os estamos pidiendo. Y además usted, Fernando, propietario de Adelaida, venga usted un poquito más serio, coño, que ya hemos visto en Vic que también se caía lo suyo. Si no lo quiere, no venga. Y ya está. Y punto. Y Victorino Martín, pues como siempre, estupendo, ¿qué les voy a decir? Al final levantó un poquito la moral, sin ser una corrida completa, pero levantó un poquito la moral y vimos cosas interesantísimas y salimos con el rebusquillo de volver a ver toros y de a ver dónde está el siguiente cartel que lo voy a ver, ¿no? Y eso que andaba flojo Victorino, y eso que no fue una corrida completa, insisto, porque lo que señalo como bueno son corridas interesantes, no corridas completas ni espectaculares. Pues la de Victorino fue emocionante. ¿Qué es lo que pido los toros? Emoción, que se me pongan los pelos, los pocos que tengo, que se me pongan de punta, porque necesito emoción para divertirme y para seguir viendo a los toros. Y eso es lo que me están quitando los empresarios, me lo están quitando. Toreros, pues yo voy a señalar a muy poquitos, y en contra de Antonio, no en contra, perdón, apoyándolo de Antonio, a Fandiño, a Juan del Álamo, a Urdiales, efectivamente, se merecen todo mi respeto y han estado como señores en Bilbao, y sobre todo valientes y arriesgados. Pero permitirme que mencione a Enrique Ponce. Ya sé que muchos os vais a sorprender, yo también me sorprendo de señalarle, pero tuvo una actuación de un hombre, de un torero, y que vino a por todo a Bilbao. Y antes de este coloquio decía Antonio, es que Enrique siempre viene a Bilbao a por todo. Sí, viene a por todo, pero este año 2012 todavía ha venido a por mucho más. Y fue un pedazo de tío. Y nos hizo una actuación, vamos a decir, maravillosa. Y estuvo de verdad, estuvo delante del toro y se jugó la femoral. Ahí estuvo Enrique Ponce. Pegó unas de esas rodilladas que hace él y unas cositas que sobraban, pero bueno, también hay que permitirle un momento de gimnasia, ¿no? Y además de todo eso, pues como decía Antonio, Fandiño, Juan del Álamo y Urdiales. No sé qué pasa con Fandiño, de verdad. Él se queja que no tiene apoyos desde el club,
aunque nadie se lo crea, intentamos apoyarle. Y le apoyamos, y estamos con él, y nos vamos a Madrid a verle a él. Pero es cierto que es un chico que está tenso y que yo creo que tiene que soltarse. Y antes lo comentaba con Ángel Santamaría, un grandísimo aficionado que además nos dio la página web con unos maravillosos artículos. Y le falta eso, y le falta soltarse, y le falta estar alegre y no enfadarse con el público y no reclamar nada. Va a tener siempre todo nuestro apoyo, pero él tiene que soltarse y tiene que explotar, porque en Bilbao no ha explotado. También le pasa a Urdiales, que comentaba Antonio, pero Urdiales está más tranquilo. Urdiales, la verdad es que nadie espera que explote, pero el chaval va a explotar. Y Juan del Álamo creo que hay que darle. Bien, como les decía, porque ni tengo memoria ni ganas de desarrollar uno por uno porque suele ser aburrido. Todo esto encajado en un ambiente de medias plazas, en el mejor de los días tres cuartos, el maravilloso Manzanares Juli un poquito más, ayudados por 40 tíos que el cochero metió allí a través de Oferplan, que también hay que decirlo. Pues todo esto a mí, como les decía, si hago números, pues no me da la nota de sobresaliente para una ovación cerrada. Pues no, me da para el aplauso y para seguir peleando de manera que esto se haga cada día mejor y que sobre todo, insisto, por favor, señores, empresarios o junta administrativa, emocionenme. Y nada más. Javi, estoy seguro de que tú tienes muchos más detalles. Bueno, pues buenas tardes a todos, un placer de nuevo estar aquí en esta mesa compartiendo un rato de charla de toros con todos vosotros. Un auténtico lujo compartir mesa con este señor que está a mi izquierda, con Antonio Lorca, auténtico referente, la referencia del periodismo independiente en este país. Bueno, me toca hablar un poquitín de Bilbao, aunque Enrique, que iba a ser breve, pues me ha pisado muchísimas cosas y comparto, pues, no voy a decir la totalidad, pero comparto bastantes cosas con él. Bueno, en términos generales, yo hablaría de una feria de Bilbao. Si hablamos desde un punto de vista, por decirlo de alguna manera, torista o taurino, casi una buena feria rozando el muy buena feria. Cuando hablo desde el punto de vista torista, estoy hablando del comportamiento de los toros y las actuaciones de los diestros. En otros aspectos, en otras variables que hablaremos un poquitín más adelante, pues quizás no ha sido tan positivo. Pero sí que es cierto que han investido muchos toros, que un porcentaje muy elevado de toros y de ganaderías han servido, pero han servido no solamente para el lucimiento de las figuras, sino que han salido mucho toro, ha salido un porcentaje muy elevado, mucho más de lo que tenemos costumbre de ver, no solo en Bilbao, sino en cualquier plaza, de toros encastados, de toros bravos, de toros interesantes. Desde el punto de vista ganadero, creo que la nota es media alta. Desde el punto de vista de los toreros, las figuras, y hablo en general, porque lógicamente hay excepciones, creo que las figuras han demostrado por qué son figuras y por qué están en el sitio en el que están. Y los toreros, no sé llamarlos emergentes, o los toreros novedosos, que no teníamos tan vistos, pues también han dado un golpe encima de la mesa y han dicho: oye, yo quiero estar aquí, quiero estar en el circuito, quiero estar en las ferias, y esta es mi tauromaquia, y yo sé de esto, y quiero estar, y creo que me he ganado el puesto mostrando lo que he mostrado en la feria de Bilbao. Luego, si me permiten denominar un poquito a los toreros del relleno, que digo yo, pues han estado, pues eso, de relleno, ni fu ni fa, ni chicha, ni timona. Si pasamos a analizar punto por punto, y hablando, y insisto, voy a tratar de ser breve, porque aquí el protagonismo hoy lo tiene sin duda Antonio Lorca. Toros, la primera ganadería que hay que hablar es la corrida de Borja Domecq, la corrida de Jandilla, que así como muchos de vosotros lo sabéis, yo soy muy crítico con los toros de Borja Domecq, este año sí que es cierto, no el pasado, ha lidiado una gran corrida de toros, una muy buena corrida de toros, una corrida muy bien presentada, con tres toros de un nivel altísimo, segundo y tercero que posicionaron el triunfo de Fandiño y de Juan del Álamo, un sexto toro que a mucha gente se le escapó, que fue el famoso el jabonero de Juan del Álamo, que a mí me pareció un toro extraordinario, con un pitón izquierdo maravilloso, pero es que además es una corrida de Jandilla en encastada y en brana, exigiendo una muy buena corrida de toros. Buena corrida de García Grande, quizás no en ese punto de casta y de bravura que desarrolló Jandilla, quizás más en un punto de nobleza y de clase, que sirvió también para el triunfo de toreros, para el triunfo de Julio, para el triunfo de Enrique Ponce, muy bien presentada, algún toro muy chico, pero en general muy bien presentada, y una corrida de muchísimo interés. De interés la corrida del Currucé, que yo no la definiría o la denominaría como una buena corrida, yo la denominaría como una corrida muy interesante, de las que a mí como aficionado me gustaría ver muchas.
Fue una corrida muy exigente, con un fondo de bravura, pero un fondo de bravura que había que sacárselo al toro. Y para sacarse ese fondo de bravura al toro, tenían que haber toreros delante. Tuvimos la inmensa fortuna de tener a una serie que Miguel Ángel Pérez, Jiménez Cortés, con su desgracia de acogida, y Enrique Ponce, que estuvieron no a la altura, sino por encima. Pudimos presenciar una corrida de un altísimo nivel, una corrida muy exigente y que desarrolló ese fondo de bravura, pero con mucha exigencia. Buena la corrida de la quinta, diferente a lo que ha sido la quinta toda la vida, diferente a lo que ha sido lo de Joaquín Bondía toda la vida, porque salió más en noble y en enclasada que en picante, que en interés, que en encastada. Una corrida muy noble, que ha corregido ese defecto que tenía el toro de Bondía, un toro de la quinta, de al terminar el pase mirar al tendido, quedarse distraído, no tener fijeza. Sirvió con tres toros buenos de clase. Y me queda la corrida de Victorino, buena corrida la de Victorino. El final de la corrida quizás bajó un poquitín el nivel, quizás bajó un poquitín el pistón, pero con dos toros pues de lo mejor de la feria, que fueron el segundo toro, Playito, que lidió Diego Urdiales, y ha sido premiado, se le ha otorgado el premio al toro más bravo de la feria por el Club Cocherito, y el cuarto toro, el segundo de Ferrera, que fue un toro grandísimo, que fue, por cierto, la corrida, sin darle exageradamente, pero sí que la corrida a la que más se le exigió en el caballo, a la que más se le picó. Y dicho sea de paso, también lanzó que esta ha sido una feria, que tampoco se ha comentado, en la que se viene a constatar, o a confirmar desgraciadamente, que el tercio de varas pues tiende a la desaparición, porque es que menos tercios de varas, menos picarse y menos hacerse bien el tercio del picador, como en esta feria, en pocas se habrá pasado. Tenemos dos corridas decepcionantes, para mí, que son, como ha dicho Enrique, la de Adelaida, pero corrida decepcionante, vamos a ver, desde el momento en el que sale por Chiqueros, corrida mal presentada, corrida muy desigual, parece mentira. Volvemos un poquito a lo mismo de todos los años, que aquí se vaya al campo 2, 3, 4, 5, no sé cuántas veces al campo, a seleccionar las corridas, a ver los toros, a igualarlas y tal, y luego salga por Chiqueros lo que ha salido, con una excepción de un segundo toro que lidia el primer turno Alberto Aguilar, que es un gran toro. Decepción de Fuentimbro, pero yo no estoy con Enrique en si es que es cierto lo que se cuenta o lo que se dice, en que el culpable sea Gallardo, porque a mí me diga que Ricardo Gallardo, consciente del problema que tiene con la limitación de los toros durante todo el verano, julio y agosto, que hace que en un tema de alimentación y de los nuevos piensos o nuevos veterinarios que tiene, que hace que los toros los toros no funcionen, se queden parados, etcétera, solicita que no se lidie esa corrida, y sin embargo la Junta Administrativa le dice no, claro que hay que lidiar esa corrida. Vamos a ver, si sabemos que los toros no van a embestir, si sabemos que los toros están enfermos, y el ganadero dice que la ganadería no está para lidiarse en Vista Alegre, coño, joder, vayamos al campo a buscar otra corrida de toros. Es que es un auténtico fraude. Lo que es de juzgado de guardia es que al día siguiente del periódico leamos esas declaraciones de Carlos Gallardo. Yo no quería lidiar esta corrida, pero es que me han dicho que la tengo que lidiar. Coño, que estamos en Bilbao. Joder, falta de seriedad y falta de respeto al aficionado en Bilbao. Y por último, dejo para el final la corrida de nuestro querido Moisés, que le dio un petardo ganadero. Una corrida también mal presentada, inválida, sin ninguna clase, sin motor. Bueno, pues la corrida que demandan las figuras. Paso a los toreros, y si me permitís, yo pues, voy a hacer una especie de podium virtual, un medallero, yo lo más alto del podium, y muy por encima de los demás, sin duda alguna coloco a Enrique Ponce, que ha hecho una feria extraordinaria. O sea, ha vuelto a rizar el rizo, y para lo que parece imposible que este torero esté, si cabe, mejor de lo que ha estado durante tantos años en Bilbao, pues lo ha vuelto a conseguir. Pero se lo ha vuelto a conseguir en tres de cuatro toros. Y lo ha vuelto a conseguir no con la de García Grande, también con la de Currucén. Y porque no le han dejado la de Victorino, que no ha conseguido cerrar el contrato porque quería matar la de Victorino. Ha estado extraordinario, Enrique Ponce. Pero extraordinario, yo he hablado con aficionados, no muy poncistas, que me hablaban de que es que es el Ponce del Lironcito de Madrid, del Cucañero de Bilbao. Es que es el Ponce no del cambio de mano, del toreo relajado desmayado, es que es el Ponce del darle los pechos al toro, torear a la natural con los pies juntos, rematar los mutatas. Hemos visto un Ponce extraordinario, muy por encima del resto. En el segundo cajón del podio, o sea, teórica media de plata, yo pondría a un toreo que a mí me puede en Bilbao, que es Diego Urdiales, y creo que no se hace justicia con él, que realiza una faena al toro de Victorino, al toro de premio Victorino extraordinario, toreando al natural, juntamente con Ponce, los mejores muletazos al natural de la feria, los pega Diego Ordenes a este toro, jugándose las femorales y con una clase y una categoría extraordinaria. En ese mismo cajón del podio incluyo a Miguel Ángel Pereira, que está en sazón, es un toreo que hay que ver y que está ahí, y que está en el toreo profundo y en el toreo de la distancia y en el toreo del arrimón y en el toreo del balón. Y en ese sentido sí que creo que es criticable. Vamos a ver, el día de Jandilla, creo que fue, el día, perdón, el de Alcurucén,
que Vistalegre escuchamos pitos cuando Miguel Ángel Pera, viendo que el toro no tenía un pase más, se metió entre los pitones y estuvo 2, 3, 4 minutos con el toro entre los pitones, templándolo, llevándolo de un lado al otro, jugándose el pellejo, y aún así la gente decía, no te la juegues, déjalo, esto no interesa. Señores, eso también es la tauromaquia, y eso también es el torero, y hay que respetarlo. Y estuvo en torero grande. Tercer cajón del podio, medalla de bronce, ahí incluyo a Iván Fandiño, que estuvo muy bien el día de Jandilla, desgraciadamente el día de Fuentimbro, pues con lo que tuve delante poco pudo hacer, que con esa línea y esa dirección que ha cogido de cómo quiere triunfar el toreo y cómo quiere llegar a ser alguien muy grande, pues muy coherente, ¿eh? Como es él y como sigue siendo, estuvo muy en torero, muy firme, muy buena su actuación a la hora de Jandilla, la Fuentimbro no pudo, y matando muy bien, por cierto. Y el Juli, que a mí no me gustó especialmente el Juli, sí que es cierto que un toro de muchísimo dominio, de mucho bajarle la mano a los toros, de muletazos largos, pero bueno, es el Juli nuevo, el Juli de torear descargando la suerte, el Juli de citar con la pata contraria, no, todo lo contrario, la pata contraria retrasada, pero un Juli muy efectista y muy de gran público. Eso sí, nos tiene el Juli, el presidente que le tiene ganada la partida a nuestro querido presidente, porque otorgarle 2 orejas al Juli por la faena y no otorgárselas a Fandiño, siempre que quizás nos falla por algún lado. Ten cuidado, no te metas mucho con la presidencia. No, si no es meter, es decir lo que yo pienso, lo que yo he visto en la semana grande. Toreros diferentes. Talavante estuvo bien el primer día, en el primer toro, el Talavante de siempre, el Talavante un poco anárquico, el Talavante sin estructura, pero con mucha oportunidad y muchísima personalidad. Jiménez Fortés, a mí es un torero que me sigue interesando muchísimo. Que nos llevamos el susto de la semana con ese cornalón que le pegó, pero pensábamos todos que iba a ser mucho más grande de lo que finalmente fue, gracias a Dios, pero sigue en la balanza, sigue pesando más el corazón que la cabeza. Es un torero que tiene facultades, pero falta ese tirón y digamos equilibrar ese corazón cabeza. Toreros que a mí no me dicen mucho, los David Mora, el Cis, Rubén Pinar. Los toreros emergentes creo que estuvieron muy bien. Manuel Escribano es un torero con el que hay que contar en las ferias, un torero no solamente un torero espectacular, un torero para ver en los tres tercios y que sabe torear muy bien con la muleta. Juan del Álamo es un gran torero, se llevó el lote de Jandilla y es un torero también para apostar. Alberto Aguilar estuvo muy bien con el toro bueno y estuvo muy bien con el buey, con el toro impresentable aquel, el mulo aquel que salió de casi 700 kilos. En fin, buen nivel también desde el punto de vista de los toreros. Pero así, como creo que desde el punto de vista taurino el nivel ha sido alto, yo termino la feria con una cierta preocupación. A mí lo que más me preocupa de esta feria y luego es ver sobre todo el tema, manido ya, pero de la afluencia del público. Pero no solo el tema de la afluencia del público, sino que veo que da la sensación de que quienes tienen que hacer algo no detectan este problema que tenemos en Bilbao y en tantas otras plazas, ¿no? O sea, me parece preocupante que el bajón de público que hay en Bilbao y que está ocurriendo en todas estas plazas y más, teniendo el referente de San Sebastián, teniendo el referente de Vitoria, miedo me da que habiendo sido una feria tan exitosa en lo taurino, pues sigamos mirándonos al espejo y no sé, nos hinchará la boca, y qué gran feria, y lo a la mejor, y nos han dado un premio, y nos han dado otro premio, y no detectemos el verdadero problema. O sea, aquí yo creo que desde el punto de vista de la gestión necesitamos hacer un análisis, pero un análisis muy concreto y muy completo de lo que es Bilbao, lo que queremos que sea Bilbao, y a partir de ahí, ¿qué tenemos que hacer para lograr hacer lo que queremos que sea? La deriva es, insisto, peligrosa. Creo que tenemos que reaccionar. Y en ese sentido, y termino ya, todos vosotros sabéis, pues desde el Club Cocherito hemos querido colaborar, hemos querido aportar, en este caso publicando en la revista de agosto, un artículo firmado por toda la Junta Directiva del Grupo Cherito en el que mencionaba determinadas medidas para fomentar la plaza, que lejos de querer, que a algunos les ha parecido dar un golpe de Estado o quitar de la silla a alguno, en muchos casos de la poltrona, o lejos de hacernos con no sé qué poder, lo único que pretendemos es aportar y colaborar. Que vamos a decir, señores, que les quede muy claro que en el Club Cherito, desde su Junta Directiva, estamos para aportar, para colaborar y para ayudar. Y en el Club Cocherito estamos muy a gusto, no queremos estar en otro sitio que sea el Club Cocherito. Pero detectamos que si somos los aficionados los que tenemos que sacar esto adelante, mal vamos. Aquí quien tiene que reaccionar es quien vive de esto,
y quien se lleva el sueldo a casa, y quien el torero, y el ganadero, y el empresario. Y que nosotros estamos para ayudar, y no para ponerse en carillas. Bueno, y a partir de ahí, yo creo que tenemos tema pues para hablar, y lo podemos ir relacionando muchas otras cosas, tema, y le doy la palabra a Antonio. Gracias, Javier. Gracias. Un análisis exhaustivo con un buen remate, que no es lo que hizo el CID, sino que lo ha tenido que hacer Javier, ¿verdad? Con una buena entrada a Mara. Bueno, vamos a ir un poquito ligeros porque efectivamente nos hemos alargado todos un poco, salvo nuestro invitado de hoy. Vamos con las pinceladas 2013, si te parece, Antonio, y a partir de ahora el coloquio es tuyo. Hechos relevantes, hechos que te hayan gustado, que no te hayan gustado, de otras ferias, de otras plazas, la feria en el 2013. Pues mira, Enrique, el recuerdo más vivo que tengo de la temporada de 2013 ocurrió a finales de año, cuando dos compañeros y yo visitamos al maestro Pepe Luis Vázquez. Yo les invito a que nos traslademos por un momento a Sevilla, a una calle del barrio de Nervión, cuajada de naranjos, donde está el chalet familiar de Pepe Luis. Ayudado por su hijo, aparece el maestro calado con una típica gorra campera, detrás de unas gafas oscuras, impecablemente vestido y abrigado, se sienta y padre e hijo empiezan a hablar de todo. A mi padre lo mantiene el amor de los suyos y una cabeza privilegiada, dice Pepe Luis. Debe ser así porque el padre siempre defendió que la cabeza es fundamental para el toreo. Al toro hay que poderle con la cabeza, enfatizaba. Pepe Luis, hijo, se acerca al oído del padre, alza la voz y le dice: papá, ¿a qué poeta recuerdas? Y con un timbre de voz casi inaudible, dice: me acuerdo mucho de Antonio Machado. Entendía la vida. ¿Más que Manuel? Manuel escribió más de toros, pero Antonio toreaba mejor. ¿Y el toreo, papá? El toreo, Manolete, Manolo González, Pepín Martín Vázquez. Es muy difícil torear bien, es una gran virtud. La pureza es lo mejor que hay. Y la naturalidad, apoya el hijo. Pureza y naturalidad, añade, son dos palabras mágicas. Pepe Luis, la armonía, la belleza y la gloria en la historia del toreo, como reza el azulejo que tiene en la Plaza de las Ventas. Falleció el 19 de mayo y para mí su muerte ha sido uno de los hitos más importantes de esta temporada. Al margen del tema de Pepe Luis, quisiera recordar algunos buenos recuerdos, algunos instantes mágicos que he tenido la fortuna de vivir. El primero de ellos, el viernes de la Feria de Abril, cuando el Juli, que había salido por la Puerta del Príncipe una semana antes, erigido en aquel momento en mandamás del toreo, se colocó en el sitio donde no se suele colocar casi nunca y se jugó a cara o cruz los muslos ante un toro encastado de Victoriano del Río. Recordarán que el toro lo hirió gravemente y no pudo redondear su obra, pero quedó la impresión de que había pasado por Sevilla un torero grande. Dos días después, un desconocido Manuel Escribano lo sustituyó en la corrida de Miura, y torero y ganadería sorprendieron muy gratamente. Escribano, porque resurgió como torero variado, bullidor, valiente y también templado, y Miura porque le dio una de las corridas más interesantes del año, especialmente el toro datilero, cuya cabeza preside ya el salón de la casa de Escribano sin las dos orejas que le cortó el torero. En San Isidro quedó la estela que dejó una cuadrilla de lujo, formada por el picador Tito Sandoval, Marco Galán con el capote y David Adalid y Fernando Sánchez con las banderillas.
Entre todos formaron tal revuelo que la plaza, emocionada como yo he visto en pocas ocasiones, les obligó a dar una clamorosa y sentida vuelta al ruedo. Para mí, la exhibición de Sandoval y los pares de Adalid y de Sánchez constituyen uno de los dos o tres momentos más emotivos del año. Los cuatro han mantenido su altísimo nivel mientras su jefe de fila, Javier Castaño, se ha desinflado peligrosamente. También merecen ser destacados Iván Fandiño, la tarde de su triunfo sangriento ante un toro de Parladé en Madrid. Grande y heroica ha sido después su apuesta en el octubre madrileño, pero no le ha acompañado a la suerte. La resurrección de Pereira, en tono ascendente durante todo el año y refrendado en la reciente Feria Sevillana de San Miguel. La sorpresa de Juan del Álamo, autor del mejor toreo de capa de San Isidro y que está llamado a ser figura. Joselito Adame, un mexicano que dio un fuerte aldabonazo no reconocido a lo largo de la temporada. Otro torero brillante, Antonio Ferrera, brillante en Madrid, en Málaga y en otras muchas plazas, que vive un momento dulce de conocimiento, de firmeza, de variedad. Y termino con dos nombres. El Cid, que tras una larga etapa titubeante y excesivamente acelerada, ha sido el autor de la faena más bella del año, el pasado día 4, en Las Ventas. Y como corresponde, el gran Cid la pinchó y se cerró la puerta grande. Y Morante de la Puebla, erigido en el referente de la torería, que ha dejado detalles de su calidad en distintas ferias y alcanzó su punto culminante en la corrida goyesca de Ronda, donde ofreció pinceladas de su mejor concepción del toreo. Estas son para mí las 4 o 5 notas más destacadas del año. También hay notas negativas. Creo que las tocaremos cuando hablemos. ¿De tirarse por el balcón? Sí, más o menos. Una de ellas. ¿Estaréis de acuerdo conmigo en que está desapareciendo la suerte de Vara? ¿Qué es eso? Se está fraguando un ERE para los picadores. Han fracasado los mano a mano. Tú hablabas antes de Juli Manzanares. Claro, Juli Manzanares, este ha sido el año de los mano a mano, ¿no? Juli Manzanares empezaron mano a mano en Valencia, continuaron en Huelva, consiguieron en Bilbao y creo que después, creo que ha sido también en Dax. En Nimes. En casi todos, por no decir en todos, ha sido un clamoroso fracaso. Y lo más importante, o lo más grave, la decadencia del toro. El toro de hoy está desnaturalizado. Ya no es el toro, el animal poderoso y altivo, sino un enfermo inválido que produce lástima. Se ha abierto paso al fraude con una arbitraria impunidad. Ya no se habla, comentábamos esta mañana con Javier, ya no se habla del afeitado. Hace unos años había hasta sanciones. No se habla del afeitado porque estoy convencido de que todo está afeitado. Ni se habla de sustancias que modifican el comportamiento, vulgarmente llamada droga. Y estoy convencido, y no lo puedo probar, que también se utiliza muy frecuentemente sustancias para cambiar el comportamiento de los toros. Para mí, lo más grave, lo más negativo de todo, y que tiene peor solución en el corto plazo, es la situación dramática del toro bravo. Casi nada. Entonces, tenemos claro que los ganaderos están supeditados, ya no existe lo del libro aquel que leíamos de los ganaderos románticos, ya mandan solo las figuras, eligen todo. ¿Cómo es esto, Antonio? Bueno, yo no descubro nada. Hemos perdido la batalla, entonces, ¿no? Yo no descubro nada si os digo que en la ganadería no mandan los ganaderos. Mandan dos o tres. Mandará Miura, dice que manda. Manda Cuadri, dice que manda. Manda Victorino. El resto están al servicio de las figuras. Y las figuras han criado un toro que a ellos les facilita la actividad y a nosotros nos aburre muchísimo. Ese es el gran problema, que el futuro de la fiesta, el presente de la fiesta, no está en nuestras manos. Está en manos de sus protagonistas. Y yo tengo la impresión de que los protagonistas no quieren cambiar la fiesta. Porque a ellos les va muy bien, a pesar de las dificultades, a pesar de la crisis, a pesar de que no se llenen las plazas,
a ellos les va muy bien, por eso el toro no va a cambiar, creo que no va a cambiar. Antonio, hablas del afeitado televisado en las ganaderías de toros. Cuando hablas del afeitado, ¿son las fundas el afeitado del siglo XXI? La funda es la modernidad del afeitado. Y lo que más me llama la atención es que esté perfectamente afeitado, incluso por muchos aficionados. La funda no es más que colocarle eso, una funda al pitón del toro, para que cuando se la quitas, el toro no tenga sentido de la distancia. Eso es igual que el afeitado. Por tanto, es el afeitado moderno, el afeitado aceptado. Pero yo estoy, no puedo decir convencido al 100%, porque no lo puedo demostrar, insisto, pero creo que hoy están todos los toros que salen a la plaza están afeitados. Pues sin embargo, parece ser que quien pone la funda es el ganadero, no es el figura el que exige que se funden a los toros. Pero bueno, por indicación de la figura. Pero o sea que... Sin duda. Nos estás diciendo que usted hay que aclararlo muy bien, porque yo creo que al final no nos lo acabamos de creer. Es decir, tan importante, tanto están mandando las figuras del toreo, más que en la época de Joselito y Belmonte. Es decir, lo ven todo, lo eligen todo, el torero, el compañero de cartel, la plaza, el día, absolutamente todo. Pregúntale a Fandiño, Enrique. ¿Qué le ha pasado a Fandiño, Antonio? Fandiño, creo, hace la apuesta de Madrid porque quiere entrar en carteles que no lo dejan entrar. Fandiño quiere torear con Manzanares, con el Juli, con Morante. No lo dejan entrar. Él quería haber reventado la Feria de Otoño para ser un torero exigente el año que viene. No ha sido posible. Los toreros mandan. No solamente ha mandado José Tomás, que ha mandado más que nadie, pero mandan las figuras, el resto de las figuras, mandan muchísimo. Son los que manejan este espectáculo, sin duda ninguna, para bien y para mal. Y además, lo comentábamos antes, fuera del coloquio, también nos están cambiando al aficionado. Quiero decir que las figuras, por esa comodidad empiezan a ser un poco mentirosas delante del toro, con una tauromaquia que, si bien es cierto que la tenemos que evolucionar y tenemos que ver otras maneras de hacerla, empiezan a caer un poquito en la mentira y el aficionado ya nos empiezan a equivocar o no. ¿O es que el aficionado no es? Yo quiero hacer una salvedad, Enrique. Yo no quiero, por favor, que ninguno de ustedes vea en mis palabras un rictu de pesimismo, en absoluto. Lo que ocurre es que no podemos cerrar los ojos a la realidad. Yo soy de los convencidos de que la tauromaquia sigue manteniendo la fuerza que le ha permitido concitar la atención social durante los dos últimos siglos. Un toro y un torero todavía son capaces de arrastrar multitudes, son capaces de emocionarnos, y prueba de ello es que estamos aquí porque hay un toro y hay un torero. Lo que ocurre es que la realidad no es como nosotros deseamos. Y lo que tú dices del aficionado, para mí uno de los graves problemas, para todos, es que cada vez acuda menos espectadores a las plazas. Pero a mi juicio hay un tema más complicado, más grave, que cada vez hay menos aficionados. El aficionado se está marchando de las plazas. En Sevilla cada año hay menos abonados. En Madrid ya se pueden comprar abonos sin problema. Hace unos años era imposible. La gente está desencantada, está cansada de una fiesta adulterada y aburrida. Este es el gran problema, que ya no hay quien vele por la fiesta, porque cada vez hay menos afición. Claro, entonces es el aficionado el que tiene ahí la patata caliente, es decir, nosotros somos los que tenemos que empezar a arrear con esto, ¿o cómo es? Hombre, nosotros tenemos una responsabilidad, creo que vosotros lo hacéis correctamente con este club, con esta reflexión permanente, con estos coloquios, con estos análisis, pero esto no es habitual en nuestro país. Y no es suficiente, desgraciadamente. Claro, y no es suficiente porque los aficionados no somos los que dirigimos el negocio. El negocio, como hablamos antes, lo dirigen los toreros, los empresarios y los ganaderos. Y la administración elude su responsabilidad absolutamente. Además,
tenemos un enemigo que no hay que perder de vista. Hablábamos antes de la destaurinización de España. Yo creo que estamos viviendo un proceso de gravísima destaurinización. ¿Esto qué quiere decir? Que no está bien visto ser aficionado a los toros. Que estamos rodeados. Nos avergonzamos un poco. Nos avergonzamos un poco. Y además es un proceso galopante. Mira, todos somos, sin pretenderlo, hagamos cada uno examen de conciencia. Todos somos cada vez más animalistas, más sensibles hacia el mundo animal, lo cual no es malo. Del mismo modo que hoy no soportaríamos en una plaza de toros la suerte de Vara sin el peto, creo que no lo soportaríamos, hay que entender que aumente considerablemente el número de personas que sienten rechazo ante el espectáculo taurino porque los animales han irrumpido en nuestra vida. ¿Recordáis cuántos programas de televisión están dedicados al mundo de las mascotas? Decimos, y lo decimos de verdad todos, que las mascotas forman parte de nuestras familias. Pero eso no es lo más grave, Enrique. Yo comparto la opinión de que uno de los personajes que más daño ha hecho al mundo de los toros, sin duda ninguna, sin pretenderlo, ha sido Walt Disney. Walt Disney ha humanizado a los animales, les ha dado voz, les ha dado sentimiento y los ha convertido en uno de nosotros. Mira, os voy a contar una anécdota. Hace unas semanas, un fin de semana, estaba yo en casa, solo, tomando un aperitivo al mediodía, estaba tomando un pincho de cerdo con una cerveza. Pongo la tele y están poniendo en la tele Babe, el cerdito valiente. Una película de dibujos animados, y yo tomándome la cerveza con el pincho, allí viendo aquello. Mira, un animal encantador, Enrique. Simpático, solidario, entregado a los demás, y yo comiéndome el pincho de ser. Por un momento, confieso que sentí remordimiento de conciencia de estar comiéndome al nieto de Bey. Puede parecer un chiste, pero no lo es. Es exactamente así, ¿no? Mi hija, que ya es toda una mujer, ha tardado años en aceptar que su padre se dedique a la crítica taurina. Y todo porque ella es una gran amante de los animales. Qué duda cabe que esta corriente nos afecta a todos y mucho más a las nuevas generaciones. ¿Cuántos jóvenes se ven en las plazas de toros? Una de las razones, en mi modesto juicio, es esta corriente animalista que hemos convertido a los animales en humanos. Y claro, hoy por hoy, para muchas personas, un toro es la prolongación del perro o del gato. Por tanto, la fiesta de los toros, que no olvidemos, es cruenta, pues se convierte en una tortura para muchas personas. Y esto está afectando muy negativamente, no ya al presente, sino al futuro de la fiesta. Cruenta que no cruel, Antonio. La fiesta de los toros da la sensación, a pesar de que nos hemos significado como optimistas y que hay que ver el vaso medio lleno, después de oírte, la verdad, alguna duda nos queda. La culpa es de Walt Disney, entre otros. Futuro de la fiesta, para el panorama no parece muy alentador. ¿Qué podemos hacer los aficionados? ¿Qué pueden y han de hacer los medios de comunicación? ¿Qué cosas hay que cambiar? ¿Qué privilegios, derechos hay que quitar a los toreros? ¿Qué gestión hay que seguir en las plazas de toros? ¿Cuál es el futuro que nos espera? Antonio, toma, ahí te va esa. Pues mira, tenemos que hablar de otro problema que también influye muchísimo en el futuro, que es el abandono institucional. La fiesta de los toros, Javier, está desamparada por las administraciones públicas. Los políticos, como decíamos antes, también están convencidos de que ser aficionado no está bien visto socialmente, ni aquí ni fuera de aquí. Esta mañana le contaba yo a Enrique, digo, estás viendo... No, a ti, a ti.
¿Estás viendo la serie de televisión Isabel la Católica? Imagino que muchos de ustedes la estarán viendo. Les pido que recuerden el capítulo del pasado lunes. Isabel la Católica está en Sevilla, en los Reales Alcázares, donde por cierto dio a luz a su hijo Juan, y el duque de Mediana Sidonia, que era uno de los que mandaba en la ciudad, cuando la recibe le dice: Alteza, con motivo de su llegada hemos preparado una corrida de toros. Y dice Isabel: ¿una corrida de toros? A mí no me gustan esos espectáculos tan salvajes. Claro, no tienes otra cosa, ¿no? Ya lo hemos liado. Ni a la reina Isabel le gustaban los toros. Ya lo hemos liado. Imagino, lógicamente, imagino que es una licencia del guionista. No creo que ese sea un dato contrastado históricamente. Pero es gravísimo que en una serie de televisión española se admita esa frase de la protagonista y se afecte como algo normal. Frase que repite después también con el marido, con Fernando Católico, porque Fernando Católico sí va a la corrida de toros y ella le dice que ya no va porque les parece un espectáculo salvaje. Yo creo que ningún partido político, fíjate lo que te digo, ningún partido político apoya abiertamente la fiesta de los toros. Y ni el propio Partido Popular tiene clara cuál es su participación, cuál debe ser su postura, ni siquiera la valentía suficiente para después defenderla. El Partido Popular se ha visto enredado en un problema de imprevisibles consecuencias con la iniciativa legislativa popular que acaba de aprobar en el Congreso y que ahora ha pasado al Senado. Sí, perdón, Antonio, que te corté. Si te gustaría que explicases a los aficionados estos cambios, parece de última hora, que si bien de interés... Es muy sencillo. Y las repercusiones que tiene a futuro, 600, el patrimonio cultural y material. 600.000 firmas se presentan en el Congreso pretendiendo que los toros sean considerados bien de interés cultural. Si el Parlamento acuerda que los toros sean bien de interés cultural, hay una normativa, una ley, que ampara a los bienes de interés cultural y obliga al gobierno a su defensa y a su conservación y a aplicar además unos presupuestos. Eso es lo que pretendía la iniciativa legislativa popular, que los toros fueran declarados bien de interés cultural. Y lo acepta el Congreso, acepta a trámite esa discusión. Había un pequeño problema que nadie se dio por enterado, y es que el Estado no puede declarar bien de interés, que se va a aprobar en el Senado, porque no va a haber, por indicación del PP, ninguna enmienda, por tanto se va a aceptar que sea patrimonio cultural de España. Es un reconocimiento moral, es un reconocimiento descriptivo, pero que no tiene cobertura legal ninguna. En España no hay legislación que promueva, ni conserve, ni ayude el patrimonio cultural español. El patrimonio cultural español son los castellet, estas torres que hacen con los niños y los mayores en Cataluña, y el flamenco, y no sé, hay distintas manifestaciones culturales que son patrimonio cultural, unos reconocidos por la UNESCO y otros de España. Eso es un reconocimiento nominal, moral, de prestigio, pero no obliga al gobierno a ninguna conservación ni preservación. Ese es el engaño de la ILP, Javier. La ILP, tal como está planteada en este momento, hombre, yo espero que algo beneficie a la fiesta, aunque no sea más el hecho de ser patrimonio cultural. Hay ahí un plan que dice el gobierno que va a poner en marcha, un plan de medidas que tiene que consensuar con las comunidades autónomas, porque el gobierno central no tiene ninguna competencia en materia taurina, solo el registro de profesionales, señores. Si ustedes quieren saber cuántos toreros hay, cuántos banderilleros, cuántos picadores, entren ustedes ahora en el Ministerio de Cultura, hasta hace un poco de tiempo, Ministerio del Interior, donde viene toda la relación y todas las estadísticas. Esa es la única competencia que tiene el gobierno central. El resto, todo lo relativo a espectáculo público, si lo acepto o no lo acepto, si se ofrece o no se ofrece, todo depende de las comunidades autónomas.
Eso el propio representante del Partido Nacionalista Vasco en el Congreso lo dejó perfectamente claro. Hagan ustedes lo que hagan, nosotros haremos lo que tengamos que hacer, porque la ley nos ampara. Por tanto, en principio, la ILP no va a cambiar absolutamente nada. A no ser que el gobierno, o sea, que las comunidades autónomas y el gobierno pues acepten consensuar, negociar. Después hay, claro, el objetivo de la ILP era doble. Por un lado, devolver los toros a Cataluña, y el otro objetivo, y blindar la fiesta. Los toros no vuelven a Cataluña y la fiesta no queda blindada con patrimonio cultural. Lo he dicho, nos trabajan un pozo. Pero entonces... Todavía más, aún más. El Partido Popular hace dos días acaba de impedir en una comisión del Parlamento que se prohíba la emisión en horario infantil de festejos taurinos. Y yo pregunto, ¿y para qué ha impedido que se prohíba si después no emiten corrida de toros? Esa es la contradicción del Partido Popular. Está impidiendo que se prohíba la emisión de festejos en horario infantil y después ellos, que son los que mandan en televisión, no emiten corrida de toros. Entonces, Antonio, tenemos que volver y se nos mete el tiempo. Saben que me gusta ser puntual en la finalización, pero hoy le vamos a como le hemos quitado mucho tiempo, vamos a alargar esto un poquito, pero ya vamos rápidamente y con respuestas rápidas. Entonces, Antonio, tenemos que volver hacia atrás, quiero decir, que si la administración no nos va a defender nada, no ha defendido nada desde la época de Isabel, como dices tú, y seguramente anteriores. Y antes ha quedado claro que aquí manda, aparte de algunos empresarios, el torero, el maestro, son los que ahora le están viendo. Entonces, tenemos que volver a ellos y confiar en el relevo de esos toreros, de esas grandes figuras. Hay relevos, tenemos relevos como para esperanzarnos un poquito y decir, bueno, es que cuando se quite ese, se va a poner este y este lo va a hacer de otra manera. ¿Para cambiar el entramado empresarial? Para cambiar la tauromaquia. No, yo creo que no. Los toreros emergentes lo que quieren animar. Los toreros emergentes quieren ser figuras para hacer lo que hacen las figuras. Claro. O sea que no tienen intención. Para dejar de torear a Adolfo Martín y torear a Juan Pedro. Yo cambio un poco la pregunta. ¿Sigue siendo José Tomás nuestra única solución? Yo creo que ya no, Javier. En la comida comentábamos que José Tomás había nacido para ser el hijo de Dios y ha preferido quedarse en pescador. Y yo creo que ya no, porque los años no pasan en balde. José Tomás es padre. Cuidado, lo de ser padre es muy importante en un torero. El CID, creo que el cambio del CID coincide con el nacimiento de su segundo hijo, fíjate. No sé, Morante es padre. Es perfecto. Yo creo que eso va a ser muy complicado.